Como un bonito desafío, calificó el exministro del Interior Jorge Burgos una posible candidatura senatorial por la región de la Araucanía, la misma que fue escenario del impasse entre el entonces jefe de gabinete y la presidenta Michelle Bachelet, que lo recibió para el año nuevo 2016 y donde se edita el diario El Austral, el elegido para hacer estas declaraciones. Burgos señaló que si la ADC me plantea ser candidato en algún momento en la Araucanía o en otro lugar, tendría que analizarlo. Yo estoy dispuesto a analizar una propuesta de la ADC, no solo en la Araucanía, sino en el lugar que ellos me indiquen. Cuando él vuelva a Chile, no me cabe duda que vamos a conversar, vamos a ver cuáles son sus intereses, cuál es su ánimo, y ahí definiremos los caminos en conjunto. Una disponibilidad que fue acogida por los militantes de la ADC, pero algunos con más entusiasmo que otros. Perfecto. Exactamente una opción, pero en la región de la Araucanía hay varias cartas fuertes. Tenemos dos diputados con buena votación, está el exintendente Francisco Huenchumilla. Por lo tanto, creo que la disposición de Jorge Burgo, en definitiva, va a hacer quedar a disposición del partido donde no hayan cartas fuertes de la Democracia Cristiana. En general, pienso que es mejor que los candidatos a parlamentarios sean de la zona. En una zona como la Araucanía, que es tan compleja, que tenemos el problema de la violencia rural ahora muy candente, la verdad es que creo que es mucho mejor que los parlamentarios sean originarios de la zona y conozcan en profundidad los temas. Otro posible candidato de la Democracia Cristiana es el exintendente Francisco Huenchumilla, quien dejó el cargo por orden del exministro Burgos sin poder entregar su propuesta de solución al conflicto mapuche. Él tiene una política de represión en la Araucanía. Eso tiene que ponderarlo, si eso para él es un plus o un problema. Esa es una evaluación que tiene que hacer él y la Democracia Cristiana. Creo que él hizo un gran esfuerzo por mejorar temas complejos como el tema de la seguridad. Los resultados, por supuesto, no lo acompañan, pero no es responsabilidad exclusiva del ministro del Interior el tema de la seguridad. Fue capaz de impulsar la propuesta por la paz social que nosotros se la entregamos a él, pero siento que la responsabilidad más que de él es de la presidenta Bachelet. El gobierno, por su parte, hizo alusión al cansancio al que eludió Burgos para dejar el cargo. Me parece muy bien que vaya recuperando la energía y la fuerza para eventualmente asumir otros desafíos. Los candidatos son asuntos que deben resolver los partidos, ¿eh? Pero me parece siempre muy bien que haya muchas cartas para distintas candidaturas, porque eso hace más viva y más intensa la democracia. Pero las campañas que él le está aspirando son el próximo año, así que tiene tiempo para recuperarse. Jorge tiene una trayectoria, genera confianza, nos representa plenamente, y si él quiere ser candidato a presidente, a senador, a lo que sea, nosotros felices lo vamos a respaldar. Una alternativa que no es nueva. En 2013, cuando Jorge Burgos estaba terminando su segundo periodo como diputado, evaluó la posibilidad de ser candidato a senador por la Araucanía, idea que finalmente desechó, pero que hoy no descarta. Bárbara Vial, CNN Chile.